Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar hoy aquí de un nuevo show de la Victoria Dávila, la Vicky. Bien, hace poco esta señora, una mercenaria de la comunicación, que desprestigia el papel de las y los periodistas, quien es una matona al micrófono y que está permanentemente hablando sandeces, creando noticias falsas, fake news, bulos, y que tiene el beneplácito, el apoyo de banqueros, de poderosos, de la élite, y quien está en campaña electoral, pues ahora, hace poco, se presenta como la víctima, ¿no? Hace pocos días puso un trino que lo titulaba, lo ponía así, urgente, dos puntos. Petro me amenazó por opinar. Y vamos a intentar analizar aquí varias cosas para demostrar, en efecto, que la señora Victoria Dávila, la Vicky, está en campaña electoral. Pero que además no tiene ningún respeto por la institucionalidad. Y que además es claramente cobarde al no asumir de cara al público sus intenciones políticas y el papel político que está jugando. Lo primero para señalar es el irrespeto, pero que es entendible porque ella, su propósito es precisamente a partir de los micrófonos y la exposición mediática atacar, debilitar, desprestigiar al gobierno del presidente Gustavo Petro, al gobierno del cambio. Pues mira, empecemos por cómo inicia ese trino. Urgente, dos puntos. Petro me amenazó. Habla de Petro, no habla de Gustavo Petro, no habla del presidente Petro, no habla del presidente Gustavo Petro. Cada vez que puede, y lo vamos a ver más adelante, cada vez más, no va a hablar del presidente Gustavo Petro. No va a hablar del presidente de la República. Va a hablar de Petro. Porque desconoce que una gran cantidad de colombianos, la mayoría de las y los colombianos, votaron porque Gustavo Francisco Petro Urrego fuera el presidente. Para allá no, para allá es Petro, no es el presidente. Ahí arranca. Después, bueno, pone una, hace una puesta en escena impresionante, donde además está abierta la blusa con tal de que se vea el rosario. Eso sí, cómo no, ella es una mujer de Dios, una mujer que confía en Dios, una mujer que va dando lecciones de moral pública, ¿no? Así se quiere presentar. Bueno, arranca diciendo, el presidente me amenazó, dijo que incurría en un delito de pánico económico, que da cárcel, porque di mi opinión. Pobrecita. Pobrecita. Cuando sabemos lo que es Semana realmente, ¿no? Semana es un vehículo publicitario de unas ideas de la derecha y de la ultraderecha. Pues los señores que la compraron así lo dijeron. Queremos convertir a Semana en un Fox News, ¿no? Ya está. En ese mismo video, más adelante, ¿no?, aseguró que el gobierno quiere manejar un porcentaje del ahorro de los colombianos, etc. Bueno, después vuelve a decir, yo me ratifico en cada palabra que he dicho. Mi tesis es que su gobierno terminará arreglando con banqueros a puerta cerrada, así como lo hizo con los fondos de pensiones privados, para que se llenaran los bolsillos con el ahorro de los trabajadores. Ahora resulta que la Vicky defiende a las y los trabajadores. Qué cosa tan extraña. Después esta señora que dice que no le importa, que se ratifica en lo que dice, que no le tiene miedo a nadie, no es capaz de asumir con claridad que está en campaña electoral. Y ahora resulta que defiende a los trabajadores. Cuando ha apoyado a todos los gobiernos y a todas las posiciones de la derecha que en definitiva no le interesa el bienestar del trabajador, sino le interesa que se pueda acumular más capital en las manos de unos poquitos. Pero además dice, va a terminar, terminará arreglando con los banqueros
y ella se posiciona como algo lejos de los banqueros y que entonces está al lado del pueblo, porque los banqueros son malos, muy malos, y que el presidente Gustavo Petro irá a pactar con ellos. ¿Quién le paga el sueldo? ¿Quién compró Semana? Es Kilinsky, banqueros. Su padrino y los que la están impulsando a la presidencia, banqueros. Bien. Sigue ella con un discurso completamente enrevesado, donde mezcla muchas cosas, y un discurso eminentemente populista en el sentido demagógico. Y entonces dice, según usted, ayudó a 1.6 millones de adultos mayores. Pero adivine quién paga. Los otros 48.4 millones de colombianos. Esta señora no sabe lo que es el Estado, desconoce el principio de solidaridad, pero además borra de un plumazo pues que el Estado está para brindar, para que todos salgamos adelante, para que nadie se quede atrás en el proceso de lograr la prosperidad, en el proceso de lograr mejorar la calidad de vida. Ella lo borra todo de un plumazo. Pero además dice que los 48.4 millones son los que van a soportar a ese 1.6 millones que ayudó al gobierno, dice ella, según usted, ayudó a 1.6 millones de adultos mayores. El principio de la solidaridad del Estado, no, ella es indolente. Pero además, no le importaba lo que pasaba en gobiernos anteriores. No le importaba que era con el recurso de las y los colombianos, no, que no se ayudaban a las personas más en situación de vulnerabilidad, a las personas desfavorecidas. Entonces, los gobiernos que apoyó, los gobiernos de Uribe, etcétera, y de la derecha, lo que han hecho es coger el dinero de todos los y las colombianas y dárselo a unos poquitos potentados. Pero ahí sí no decía nada. Esta señora no decía nada. Bien. Sus propuestas, sigue diciendo, sus propuestas y métodos para lograrlas tienen un patrón común. Privilegian a algunos a costa de las mayorías. ¿Qué cosa tan absurda está diciendo esta señora? Porque precisamente quien le da el mandato al presidente Gustavo Petro son las mayorías. Pero además unas mayorías y unos sectores excluidos desde siempre. Pero mira la magia de la comunicación, pero la desfachatez de esta señora atreverse a decir, privilegian a algunos a costa de las mayorías. ¿A quién está privilegiando? ¿A los sectores excluidos del Pacífico? ¿A los sectores excluidos de la Colombia profunda? ¿A los sectores excluidos de los enfoques diferenciales? ¿A las personas del común? ¿A quiénes? Pues es a ellos, a los desprotegidos, ¿no? A los que siempre han estado olvidados. Esos son los que está atendiendo el gobierno nacional en este momento, a partir de unas propuestas que precisamente fue lo que anunció el gobierno en campaña. Pero esta señora hace esta ingeniería comunicativa, ¿no? Después sigue, los bancos no van a perder, porque como dije, ajustarán los precios al resto de sus clientes. Y aquí vuelve a ocurrir la magia. Cuando en Venezuela trataron de incentivar ciertas industrias con un sistema de cambio paralelo, ¡pum! ¡Magia nuevamente! Ahora saltó para Venezuela para asociar que lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro tiene que ver con el camino de Venezuela. Lo mismo va a decir más adelante en su discurso con Argentina, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver esta cuestión de las inversiones? ¿Qué tiene que ver toda la propuesta social con un tema del control cambiario? ¿No? No es nada parecido. Y después sí, resultó una debacle económica que empobreció a la gran mayoría de la población. Los Kirchner, en Argentina, hicieron lo mismo con el dólar oficial y el dólar blue. Otra vez, tema cambiario. Generó desinflación, corrupción, etc. Ahí vuelve la asociación mágica, de esa ingeniería comunicativa. Vuelve con los temas, cuidado que viene el coco, cuidado que nos estamos siguiendo el camino de Venezuela, que estamos siguiendo el camino de Argentina. No, no es así. Y esa señora está en campaña, ¿no? Pero además, deja ver, ahí sí, el tema,
va al libre mercado. Un dios, un mito. Supuestamente existe el libre mercado. Que me digan aquellos señores que han recibido, que recibieron el dinero de Agroingreso Seguro, si les gustaba tanto el libre mercado. Que nos digan los hijos de Uribe y las zonas francas, etcétera, si les gusta el libre mercado. Lo que ha ocurrido aquí es que el Estado estaba tomado, las instituciones estaban tomadas por unos poquitos que tenían sus negocios y que ahora, ante la eventualidad de perderlos, pues están pataleando. Y asumen ahora esta postura demagógica, en donde hablan del libre mercado, en donde hablan de la libertad, en donde hablan de la competitividad, etc. No, hay que, pidámosle a la señora Vicky Dávila, a Victoria Dávila, que deje de dar estos discursos o que los siga dando, pero que sea responsable, que no sea cobarde, que tenga el coraje de decirle a la población colombiana que en efecto es candidata, que está bien, que puede hacerlo, que es bueno que existan diferentes voces, pero que no destruya, no siga destruyendo el periodismo, no siga destruyendo la práctica de la información y el periodismo a costillas de su campaña y sus intereses políticos. Vigilemos los medios de comunicación, pero también cerrémosle la puerta a estos discursos demagógicos que lo que están haciendo es sembrando pánico, sembrando temor y, en definitiva, como lo veremos más adelante, buscan polarizar y buscan mover el miedo para que los mismos vuelvan a copar las instituciones y vuelvan a llenarse sus bolsillos de dinero. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.